Existen varias puntadas básicas a mano en la sastrería y el día de hoy vamos a ver una de las más importantes. ¿Quién anda ahí? ¿Dónde andan esas manitas mágicas listas para aprender? Los saluda su amiga Fátima de la mano de Fati. Y como les dije, hoy vamos a ver una de las puntadas principales y de las más importantes que se utilizan en sastrería, que es la puntada de hilván flojo o también conocida por algunos sastres como puntada de mota. Los materiales que necesitamos son hilo para hilvanar, una aguja y nuestro dedal, que no debe faltar. Tengo aquí el delantero, o los delanteros más bien, de un saco que estoy haciendo ahí poco a poquito, ya saben. Y sobre este les voy a explicar esa puntada. Si se fijan, siempre que hacemos un saco o un pantalón y que lo trazamos sobre la tela, que eso es algo que se acostumbra mucho en la sastrería, quedan unas líneas fijas marcadas, como por ejemplo en el filo del saco dejamos marcada una línea por donde va a pasar la costura a máquina, en la parte donde termina el piquito, el quiebre de la solapa, se marca la altura donde va cada botón y cada ojal, incluso marcamos la línea a donde va a llegar nuestro saco. Entonces, todas esas líneas que son nuestras líneas que marcan el largo, que marcan un botón, que marcan una bolsa o una aletilla o que marcan el filo de una solapa, lo que vamos a hacer es, o para lo que sirve esta puntada de hilván, es para dejar esa marca y evitar marcar con greda o con tiza el frente de nuestra tela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que de repente estamos trabajando con telas que son muy, muy delicadas o con telas que son muy costosas, que en este caso, hablando de casimires, de una combinación seda con lana o 100% lana, y para eso es que se hace esta puntada, para hacer un trabajo muy fino y un trabajo muy limpio, donde no llenemos de rayas el frente de nuestra tela. Si se fijan, los frentes, o como han visto en varios de mis videos, el frente de la tela siempre queda adentro y se marca sobre el reverso de la tela. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, voy a marcar un poquito más, por eso tengo aquí mi greda y el afilador de gredas, voy a marcar los filos, voy a marcar bien las líneas que ya están marcadas aquí de cuando corté mi trazo, corté los delanteros, pero aquí lo único que voy a hacer es marcarlas más, para poder hacer bien mi puntada a mano. Sí se alcanza a notar, pero por si de repente no se nota o no se percibe muy bien, para eso lo voy a hacer. Y aquí la solapa. Ok, ahora sí. Vamos a agarrar hilo para hilvanar, agarramos una hebra, de preferencia no tan larga, porque recuerden que luego se va a ir atorando y no queremos eso, queremos avanzar. Vamos a ensartar nuestra aguja y le vamos a hacer un nudito para que se detenga. Hacemos un nudito. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestra puntada de hilos flojos o de mota. Aquí voy a comenzar por el quiebre de la solapa para que vean cómo funciona esta puntada, cómo es que se tiene que hacer. Metemos una, dejamos una floja. ¿Cuánto van a dejar? Aproximadamente una pulgada de altura. Aquí está, más o menos una pulgadita. Siguiente puntada va a ir recta, ¿ok? Va a ir bien apretada. Bueno, no bien apretada, más bien un poco tensa. Seguimos. Y la otra es floja. Y así es como lo vamos a hacer. Es una floja,
y una tensa, una floja y una tensa. No voy a jalar de más porque si jalo de más, lo que voy a hacer es que se venga esta. Entonces vamos a tener nada más cuidado con eso y continuamos. Una floja y una apretada. Listo. Una vez que ya tenemos nuestra puntada en todas nuestras líneas, no todas las líneas se van a marcar. Hay líneas que no son necesarias, como por ejemplo donde marqué mi pinza, pues ahí tengo que recortar y no es necesario. Solamente las orillas y donde hay que marcar, como les mencioné en un principio, ¿no? Ojales, aletilla, bolsa. Mucho de lo que de repente pueden llegar a ver si son buscadores de todas las técnicas sartoriales es que de repente en el hombro dejan un poco más, entonces hilvanan justo donde es la medida del hombro. Para eso nos sirve esta puntada de hilván flojo o también llamada puntada de mota. Ya una vez que la tenemos así lista, vamos a abrir, abrimos bien. Recuerden que siempre en la sastrería se corta así doble. O sea, no una pieza y otra, no. Se corta siempre en dos piezas, a menos que estés haciendo como algo asimétrico o que vaya a ser muy diferente de lado derecho al lado izquierdo. Aquí vamos a cortar a la mitad, justo a la mitad, ¿ok? Aquí cortamos con mucho cuidado de no agarrar la tela. Y así es como nos queda nuestro punto. Lo voy a hacer ahora de este lado. Lo voy a hacer, a ver. Primero del quiebre, ¿ok? Siempre es acomodar la tela a como nosotros estemos cómodos. Porque si estamos cómodos, vamos a cortar con mucha confianza, con mucha seguridad. Y vamos a evitar hacer ahí algún errorcito, ¿no? Que nos cueste la tela. Cuando es para nosotros, pues no hay problema, pero... Y cuando la tela no nos costó mucho, pues tampoco, ¿verdad? Pero imagínense que es de un cliente muy exigente. Vamos a quitar todo el quiebre de la solapa, que es muy importante marcar el quiebre de la solapa. Otra cosa que les quiero comentar es en esta puntada, ¿por qué estoy haciendo esta puntada si de repente ya vieron algunos... videos míos donde no hago esta puntada? Es porque lo más seguro, por ahí se van a dar cuenta o vayan a algún video donde estoy haciendo un saco y en ninguno he hecho un saco con entretela o empalmado, que también se le llama. El saco con entretela o empalmado no lleva nada de pellón o entretela fusionable. Entonces se marca, ¿por qué? Porque vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer y al final vamos a ponerle, a empalmarlo, que es a poner la entretela, a fijarlo con la entretela, que va a ser esta, que les digo, de pelo de camello o cola de caballo, que también le llaman crin, o más bien es uno de los materiales que la componen. Aquí, si se fijan, estoy quitando todos los puntos. Y ya por último, vamos a esta parte. Hay que jalarlo bien. Muy bien jaladito. Y ya estamos ahora sí en la parte final. Esto lo pueden aplicar cuando hagan un chaleco con entretela. De repente dicen, ay, ¿por qué tantas puntadas blancas? ¿O para qué son esos hilos? Recuerden que esta es una puntada provisional. Es una puntada que se va a quitar. Es como el hilván que queda apretado, pero este es un hilván flojo, que es una guía por donde vamos a coser. Ya cuando vamos a coser con la máquina, se va a quitar. No podemos coserlo con la máquina porque luego va a ser muy difícil quitarlo. Entonces, ahora sí, ya quedó. Y si se fijan, sí quito mis dos
piezas y quito mis dos, si las separo, ahí ya me quedó marcado la línea de todo el filo, el largo de mi saco, el quiebre de la solapa, por donde va a ir el cuello y mis ojales, la altura de los ojales y botones. Entonces, recuerden, puntada de hilván flojo es una puntada provisional que nos ayuda para no marcar el frente de la tela y se utiliza cuando estás empalmando un saco, cuando vas a hacer un saco empalmado, que quiere decir que en vez de entretela fusionable, que es la que se pega con la plancha, vas a utilizar una entretela que se va a fusionar con las puntadas a mano en la solapa, con el basteado y con otras puntadas que vamos a estar viendo en los siguientes videos. Espero que te haya gustado mucho este video y pongas a la práctica esta puntada a mano que hicimos hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok. Me encuentras como La Mano de Fati. Recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal.